Vamos a jugar a juego nuevo que se llama Jefe Combate de Letras. Correcto. ¿De qué trata este juego? Rápidamente les voy a contar. Alguien va a tener un globo que se va a ir llenando hasta que explote. Los chicos tienen que ir pasándose el micrófono y diciendo, adivinando las palabras, la sopa de letras que va a ver abajo, que se va a ver ustedes desde casa, se va a ver en el graph. Si adivinan, le pasan el mando al compañero y así, están alternados. Verde, rojo, al que le explota, pierde y queda eliminado, ¿no, jefe? No queda eliminado, sino que pierde un punto el equipo. Y seguimos jugando. Muy bien. Y es por categorías. Espectacular, me gusta eso. ¿Quién va a ser el encargado? El parco. El parco, perdón. Pero la parca, ¿usted es el parco? Es raro, le robó eso al diablo. No, pero usted es el parco. No la toques, que el que toca el parco se muere. La parca significa la muerte. No, pero eso no es de parco. No quiero que me toque. No me toque. Me con un tenedor gigante. Dale, por favor, no me mate a mí. Tengo que conducir el juego, tenemos que arrancar. Por favor, se la pido. Ay, vamos a arrancar por Bianca. Comenzamos por Bianca y le digo que la categoría. La primera categoría es animales. Animales, me gusta este juego, ¿eh? Vamos, Parco. Animales, esto por el gato, que es un amigo suyo, que él es bueno, usted es maldito. Esto. Perdón, ¿y el micrófono? Tenemos mic. Ahí está llegando el micrófono. Espectacular, así los chicos escuchan. Esto. Ay, gato. Es. ¡Cúmbate! Hay que esperar que el jefe diga correcto. ¡León! ¡Correcto! ¡Espectacular! A ver. ¡Pase, gato! ¡Pase! A ver. ¡Perro! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Espectacular! Vos también podés jugar en casa. ¡Jirafa! ¡Correcto! ¡Ah, muy bien! A ver, Bianca y Pascual, ¿qué dice? ¡Elefante! ¡Correcto! Nada puedo creer estos chicos. Vamos, Damián, dale. ¡Ay, está difícil para Damián, eh! Vamos, Damián Ávila, decíla, es fácil. Ay, ya la tiene, Bianca, ya la tiene. Ay, Damián, un animal. Pero no puede ser que no lo sepa. ¿Vos en casa lo sabés? ¿En casa lo adivinaste? Luli no sabe. ¿Camaleón? Incorrecto. No. Camaleón no. Ay, se va flotando el globo. No sé. Se va llenando el globo. Pensá. Arriesgá, Damián, arriesgá. ¿Arriesgá alguna? No se me ocurre. Ay, Damián, pero arriesgá, tirá animales. Ay, no, ese globo va a explotar. La cabeza. Ay, Damián, por favor, arriesgá. Tirá un animal, cualquiera. Paiva se quiere morir, pero después le tocó el globo a él. Sí, adivina. Dale, Damián. El parco está como loco. Un animal con estas letras. Vos encantaste mi. ¡Ay, camello! ¡Camello! Punto para el equipo rojo. Punto para el rojo. Jefe, ¿de dónde continuamos? Vamos a continuar con la misma categoría. Sí. No, perdón, vamos a empezar con Coco del otro lado. Y la categoría es indumentaria. Uy, esto me gusta, porque las chicas sabemos, las chicas tenemos ventaja acá, ¿eh? No se me acerque usted, porque déjeme conducir tranquila este juego. No me diga nada. Vaya a prepararse, vaya con Coco, por favor. Me da miedo el parco, no quiero que me mate. Coco, ¿estás listo? ¿El parco está? ¿El parco está? Se está colocando el parco. Che, ¿no lo vio el gato, su amigo? ¿Parco? ¿Qué pasó? ¿Lo vio el gato, su amigo, o lo mató? ¿Qué? Esto es combate. Productos de indumentaria. Combate de letras. A ver. Remera. Correcto. Sí, muy fácil, muy bien. Coco. Congo. Dale, Congo, decilo. Dale, Congo, es fácil. Pantalón. Correcto. Muy bien. Vamos, Payo Rodríguez. Camisa. Correcto. Ah, espectacular. Corpiño. Ah, este lo sabe, correcto. Ah, usted lo sabe, piratón. Zapato. Correcto. Muy bien, Bianca, era difícil. Falda. Correcto. Muy bien, vamos, Mica, vamos, Luli. Campera. Correcto. Muy bien. Pero no los moleste así. Ay, Bianca, vamos. Pará. Dale. Ay, no me sale. ¿Cómo que no le sale? Arriesgá. ¡Ay, no me sale! Dale, vos en casa también podés jugar, ¿eh? Una indumentaria con estas letras. ¡Ay, medias! ¡Ay, punto para el equipo rojo! ¡Media!
medias, era medias. A ver, ¿cómo vamos entonces? 2-0 va ganando el equipo rojo. 2-0 va ganando el rojo en este juego que hasta ahora le fue muy bien. Arranca Bianca de vuelta. Arranca Bianca de vuelta, ya los mató a dos. A mí no me mates, se lo pido, por favor. Arranca la señorita Bianca y la categoría es nombres. No, nombres. Bueno, es difícil, no es tan fácil. No es tan fácil. Agarre el globo. A ver, Bianca, vuelve a arrancar usted con la categoría nombres. Lo acaba de decir el jefe. Nombres es lo que tiene que adivinar con las siguientes letras, Bianquita. Esto es combate. Combate de letras. Un nombre con estas palabras. No sabemos si es de hombre, si es de mujer. Vos en casa también podés jugar. Marcos. Bianca. Correcto. Ah, muy bien. Ah, ya lo tengo. Ya lo tengo. Vamos, Luli. Esto lo podés jugar en cumpleaños, en casa, en festejo, está bueno, fiesta de fin de año. Olvídate. Ay, no, no. Ay, la producción lo tiene. Ya lo tienen acá, ¿eh? Acá ya lo tienen. ¿Vos en casa lo tenés? Ay, Luli, decilo, Luli. Luija. ¿Cómo? Incorrecto. Ay, ese globo se explota. Ay, que se explota el globo, Luli. Ay, decí un nombre, Luli. Arriesgá, arriesgá. Lucía, Lucía. Incorrecto. No, ay, para, no, que me le tengo miedo. Es fácil, es fácil, es fácil. Dale, Luli. Concentrate, tira, arriesga, arriesga nombres. Chicos, arriesguen. La. Arriesguen, es lo mejor. ¡Luija! ¡No! Incorrecto. No, no, no sé, no se ponga. ¿Cómo habla Luli? Julia era Julia. El nombre. Julia, Luli. Punto para el equipo verde. Punto para el verde, esto va 2-1 y este juego me encantó. Me encantó. Comenzamos por Coco. Coco. Y la categoría es... Vamos a arrancar por allá entonces, sí. Deporte. Señor Coco, esto es combate. Los quiero ver a tenis. Tito y al pollo, correcto. Los quiero ver a Tito y al pollo jugando a esto. Rugby. Correcto. Muy bien, espectacular. Payo. Fútbol. Correcto. Damián Ávila, a ver. Basket. Correcto. Sí, sí. A ver las chicas, a ver Bianca. Vole. Correcto. Muy bien, Bianca, a ver Mica Bicicote. ¿Qué es eso? Y arriesgá. Y arriesgá, Mica. Árbitro. No, es fácil. Incorrecto. No. Incorrecto. Incorrecto. ¿Cómo hacer árbitro? Un deporte, Mica, un deporte con estas letras. De raqueta. Ay, arriesgá, arriesgá, arriesgá. Vos en casa también podés jugar, ¿eh? Combate de letras. Si no arriesgas, se te explota. Ay, qué grande tiene el globo. Vamos, Mica, arriesgue. Ay, me pone nerviosa. Quiero que lo digan. Arriesgá. Arriesgá deportes. No importa los que se te ocurran. Pádel. Incorrecto. No. ¿Eh? No, no, no. Ay. Polo. No. Pero polo. Tenis. Tiene que coincidir las letras con la palabra. Y una P, ni una O, ni una L hay. Pero bueno, por lo menos arriesgó. Cool. ¿Eh? Sí. Incorrecto. Se trabó. Ay, chicos, ¿qué? Dale, ¿por qué me ponen rugby? Y vamos, arriesgá. Ay, 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 era cricket. Cricket. Punto para el equipo cricket. Rojo. Punto para el rojo. Esto va 3-1. Entonces, Mica, ¿sabes cuál es el cricket? ¿Cómo no existe? ¿Cómo no va a existir el ¿qué del es cricket? El cricket? ¿El del cricket no es el que hacen así? ¿Por qué no me pusieron natación? Hacen así, mira, te muestro entera. Es venía este, después, Mica. Justamente. Tienen como unas bollitas. Chicos, deporte es conocido, hermano, dale. Pero es remil, pará. ¿Quién no jugó al cricket? ¿Vos conocés el cricket? Yo no la verdad que no, Mica. No, pero otra vez, pregúntele otra vez. A su cámara. ¿Conocés el cricket? A su cámara. A mi cámara, ahí. No tengo idea. No. Chao, bueno, fuera de la cucha. Conoces el cricket, obvio. Campeón mundial a ver, de cricket. Haga una simulación de cricket. Perfecto. Y va pasando increíble. Por unos arcos de metal. Fuerte el aplauso para Daniel. Eso es increíble. The cricket. The cricket player. ¿Quién es el inventor de cricket? Pepe Cricket.
Mamas can utter the party. Jefe, ¿cuál es la categoría? La categoría siguiente es oficios y profesiones. Oficios y profesiones. Vika, hoy busca en Wikipedia o en Google Cricket y te van a aparecer, te va a aparecer la historia de Cricket. Y empieza el señor Coco. Arranca el señor Coco, así que nos mudamos de lado 3-1. Bueno, no se enoje, Parco, porque lo hacen caminar. Justo de profesiones tenía que ser. No se enoje. ¿Existe profesión combate? Esto. Perdón, me preguntan por qué arranca nuevamente Coco si arrancó recién Coco. Yo. ¿Arrancó usted, señor? Va Bianca. Bien, va Bianca. Entonces arrancamos por Bianca. Por favor, disculpen el malentendido. Tienen razón lo que me están apuntando acá. ¿Qué cobra por paso el señor? Pero que ahora va a reclamar la suela. Escúcheme, le hace bien hacer ejercicio. Le hace bien hacer ejercicio, ¿ok? Hágalo. Esto es combate. Oficios y profesiones de la mano de Bianca. A ver. Juez. Correcto. Ay, sí, señora. Muy bien. A ver, Luli. Abogado. Correcto. Sí. Zafa Luli. A ver, Mika. Cricket. ¡Cricket! Terrorista. ¡Seguro, cricket! Eso no es una profesión. Oficios y profesiones que existen. Dale, Mika, arriesga. Corredor. Arriesga. Incorrecto. Bien, bien arriesgando. Incorrecto, el gato. Este parco es malísimo. Arriesga. Protesta. Incorrecto. Eso no es un oficio. Protestón, señor. Perdón, claro, pasa que ella... Orquesta. Incorrecto. Profesiones, no. Señorita. Ella lo considera un oficio, la protesta. Eso pasa, jefe. Mika, oficios o profesiones. Igual me gusta la cara de concentrada, ¿viste? Como que no se... No le molesta todo lo que le hace el gato. Vamos, Parco. Vamos, Mika. Arriesga. Ay, chicos, no sé. Los otros dos... Nuevamente. Era escritor. Punto y para los el equipo escritores rojo. Generalmente juegan al cricket. Punto para el equipo rojo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos entonces? 4-1 va ganando el equipo rojo. Y atención, sí. Últimas 4 rondas para terminar este juego. Muy bien, últimas 4 rondas, vamos con Coco nuevamente. Che, menos mal que no le quedó huevo de ayer a Mika, porque se le hubiese hecho un engrudo en la cabeza. Vamos con el señor Coco. ¿Cuál es, jefe, dígame? Primero le digo que hay match point para el equipo rojo. Y le digo que la categoría es países. Países. Ah, bueno, bastante fácil. Parecería, vamos a ver a quién les plata el globo. Esto es combat. A ver, Coquito. Ay, tiene que decir países. Un país con esas letras, dale, Coco. Vamos, Coco. Pasamos a la próxima. Un error de tipeo, por favor. Con razón no la sabía. Ahora sí. España. Correcto. Muy bien. Venezuela. Correcto. Muy bien. Filipinas. Correcto. Sí, señor. Damián. Brasil. Correcto. Ah, muy bien, Damián. Ojo el equipo, no lo digan en voz alta, porque acá están jugando y se los escucha, por favor. Vamos, Bianca, un país. Ay, el Parco está como loco, Luli. Pará. ¿Luli lo sabe? Ay, no Luli sé. Lo sabe. Ay, Bianca, arriesga. Vietnam. Correcto. Muy bien, correcto. Cricket. Ecuador. Correcto. En Ecuador se juega el cricket. Vamos, Luli. Vamos, Luli. Ay, Luli. Un país. Si no yo un país con estas letras, Luli. Con más de letras en casa, la concentración de Luli. Y el globo que se infla. Y el globo que no para de aumentar. Luli, un país, Luli. Tiene mucha capa esta chica. No está inflando el globo. Parco, me parece que le está pifiando. Rumania, va a decir cualquiera. Le está pifiando. A ver. Perdón, cortemos un segundo. Momento, alto el juego. Cambiamos el globo, ¿le parece? Y lo igualamos en tamaño. Hagamos algo, mirá. Yo te lo agarro así. Así estaba el globo. Hay que hacer un globo de este tamaño. Vamos a empezar. Vamos a cambiar de todas maneras el país, por supuesto. Bueno, chicos, son cosas que pueden pasar. A ver, no se quejen por todo también. Pero no,
A ver, hay una realidad, bien. O sea, pasan estas cosas que pueden suceder y nos adaptamos. Pasa en la vida, pasa en combate, pasa en Canal 9, te pasa a vos que se te quema la comida y te puede pasar. Le pasa al jugador de cricket. ¿Y pero qué va a pasar? ¿Se van a quejar? Es obvio, ¿qué pasa? Está bien, pero si lo van a hacer, que no se cambie el país, que quede el mismo y ahora háganlo ya. No, vamos a cambiar el país para que no haya ventaja, para que lo piense, por supuesto. Ya no lo sacó, chicos, ya no lo sacó, es ridículo. O sea, es un doble, una doble oportunidad, no por la culpa de ella, sino por el globo. Jefe, mientras tanto, sí, porque el gato no está haciendo bien su trabajo. No sabe inflar un globo usted. No sabe inflar un globo. Lo único que tenía que hacer en este juego era inflar el globo y no sabe inflar el globo. El pollo sabe inflar los globos, usted no sabe inflar los globos. ¿Cómo estás, bebé? Vamos, seguimos con Luli, seguimos. Por favor. Vení, pollito, quédate. Seguimos, jefe, y mientras tanto voy a chequear que se infla el globo, ¿eh? Le agradezco mucho, a ver. Sí, señor, se está inflando. Próxima pregunta para Luli. Luli. Países, a ver. País, país, un país con estas letras. Un país con esta. ¿La tenés? Un país, Luli, decime un país. Agulla. No puede ser, es fácil. ¿Cuál es la capital de Agusha? Ay, no puedo jugar de qué continente es. Es muy fácil. Es muy fácil, es muy fácil. Opa, y con estas letras vos en casa jugá. Ay, ay, ¿cómo está el globo? No, es muy fácil, es muy fácil. El globo está enorme. A ver, a ver. El globo. Le vas a picar es a mí. Es una piñata, no es un globo. No quiero que explote. Es difícil. Ah, ya. Yeah. ¡Ay, Luli, Luli, Luli! ¡Arriesga! ¡Yunga! ¡No! ¡Por favor! ¡Qué yunga! ¡Qué yunga! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Guyana! 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 ¡Punto para mí! ¡Guyana, chicos! ¡Es Guyana! ¡Muy bien! ¡Oh, no! Comenzamos entonces y la siguiente categoría es animales. ¡Animales! ¡Sí! ¡Pollo! ¡No! ¡Pollo Álvarez! ¡Animales! ¡Animales! ¡Vaya a agarrar el lobo y escuchame una cosa! Yo no te tengo más miedo porque me di cuenta que no me matás. Pues, ¿sabes qué? No sabes ni inflar. Ya lo tienen, ya lo tienen. Comenzamos por Bianca, que la categoría es animales. Muy bien, más trucho este barco. No sabes ni inflar un globo. ¿Listo, de gato? Esto es... ¡Combate! ¡Combate! ¿Conejo? Correcto. Conejo, muy bien. Ay, por favor, a ver. Ay, Luli, otra vez. Ay, Luli, un animal, ¿vos lo tenés, pollo? Ay, pero obvio, me... ¡Tiburón! Correcto. Bien, lo adivino. Vamos, Mika. Uy, se lo va a fondo. Sí, te digo. Inflando muy rápido. Está enorme. Anguila. Incorrecto. Ay. ¿Sabes que lo tengo? Ay, yo todavía no. Yo todavía no. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Decímelo. Para anotar en los ojos. Ay, no me lo sé todavía. Ay, Mika, arriesga. ¿Luli lo sabe? ¡Ah! ¡Perro! ¡Ay, perro! Ay, no, era era gallina y juego para el equipo rojo. ¡Juego para el rojo, que suma 10 puntos más! No me lo... La, 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 la,